por nosotros orgullosamente. Cuídala, vívela, por él, por nosotros. Yo te pido, como lo hicimos el año pasado, con orgullo, con amor, nos vamos a arrodillar y vamos a rezar a ese Santísimo Padre, esta Santísima oración que nos enseñó, que este sacrificio sea para que no caiga un joven más, para que nosotros comprendamos a los adultos, ayudemos a los niños, para que no haya maltrato y que por favor se acabe la guerra. Esa es la intención de ese Padre nuestro. Unido, hermano, con estos jóvenes y amigos de la Estampa Viviente. Padre, te entrego estos jóvenes, esta Estampa Viviente, en tu nombre, en tu gloria, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu a ti, Virgencita, que entregaste a ese hijo, y que el caliente que tenemos en nuestras rodillas en estos momentos no fue nada para lo que él luchó por nosotros y se entregó en cuerpo y alma. Gracias por darnos un hijo así, que hoy día está en nuestros corazones. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que recibamos tu santísima bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dice Dios, amémonos unos a los otros. Vamos a darnos un beso y un abrazo, porque no es un solo Viernes Santo. Es para siempre llevarlo en nuestros corazones. Una estampa para vivirlo y proyectar un mensaje a todas las personas que están allá afuera esperando y que se ha ido convirtiendo en una tradición de pueblo. Vivan el Viernes Santo y que hoy, que al Cristo como hombre morir en la cruz por nosotros, muera en nosotros ese pecado que tenemos en nuestro interior que no nos deja crecer espiritualmente. Y que mañana, la Vigilia Pascual, celebremos todos con gozo la resurrección de nuestro Señor. Cada cual donde se encuentra, aquí en la ceremonia, en su casa o donde sea. Así que les amo, les quiero, gracias. Y vamos a comenzar.